Muy buenas tardes a todo nuestro público conectado y, como cada miércoles, les damos una vez más la bienvenida aquí en nuestro segmento Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. El día de hoy nos está acompañando el doctor Eduardo Fernández Maldonado Seminario y el doctor es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y actualmente labora en la Clínica San Pablo en el Distrito de Surco. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás, Elisa? Desde ya mi agradecimiento a través tuyo al, con al Consejo Regional 3 de Lima, del Colegio Médico del Perú, por dar la oportunidad de poder conversar esta tarde con ustedes. Así es, doctor. Y el doctor va a absolver todas las preguntas y dudas que ustedes tengan con relación a la enfermedad de la viruela del mono. Les recordamos a todo nuestro público conectado que para participar en este espacio nos deben dejar las preguntas en los comentarios de esta transmisión en vivo para que así el doctor luego, luego pueda absorber todas las preguntas. Bien, quisiera mencionar un dato importante y es que según el Ministerio de Salud, a la fecha ya se han detectado 867 casos de la viruela del mono en nuestro país, con 33 nuevos casos registrados en los últimos días. Bien, habiendo dicho esto, empezamos ya con esta transmisión en vivo. Y doctor, por favor, coméntenos qué es la viruela del mono. Adelante, doctor. Ok, bueno, miren, la viruela del mono es una enfermedad viral producida por un virus del género ortopoxvirus, eh, cuya pertenece a la familia de Poxviridae. Ahora, lo interesante es que este género incluye también otros virus productores de otros tipos de viruelas, como la clásica viruela humana que ya, había sido, ya ha sido erradicada del mundo desde 1970. ¿no? Entonces, este es un pariente, por decirlo así, de este virus de, de la viruela humana, que se le da el nombre viruela del mono, sin embargo, no es específica del mono en realidad. El mono eh, ocurre que se infecta tal y cual nosotros nos estamos infectando ahora de manera accidental. Lo que se cree que en, la, en, en condiciones eh, salvajes, en las selvas eh, africanas, hay vectores que son portadores de este virus y los monos se infectan por contagio directo y casual con estos este, otros animales. ¿no? De la misma manera, eh, si bien esta enfermedad era raramente conocida y se, se caracterizaba por brotes muy pequeños, aislados, sobre todo en la zona del África, eh, desde mayo estamos todo el mundo está expuesto ahora a esta viruela del mono que se ha expandido de una forma muy rápida, no. Felizmente no ha habido muy alta transmisibilidad, pero la expansión geográfica ha sido importante de tal manera que esto ha hecho de que cada vez más países tengan cada vez más casos en sus territorios, no. Y es por eso eh, que ahora estamos conversando sobre esta enfermedad. Así es, doctor. Doctor, ¿y cómo se transmite esta enfermedad? Sí, esta enfermedad está básicamente relacionada al contacto con eh, superficies contaminadas, lo que se llaman los fómites. También se le da una ligera importancia a la posibilidad de ser transmitida por gotitas gruesas a través de la vía aérea, eh, pero eso probablemente no sea lo más importante. Siempre sigue siendo actualmente lo... lo lo digamos, eh, considerado, es eh, la transmisión por eh, superficies contaminadas, ya sea por superficies eh, contaminadas por lesiones activas de un paciente con lesiones del virus del mono, como eh, contacto con superficies que han estado a su vez en contacto con estas lesiones, como por ejemplo eh, uso de toallas o ropa de cama que está contaminada y a la cual uno se puede poner también por contacto. También es importante... Es importante aclarar en este momento que si bien se ha encontrado virus o material genético viral en el semen y en las deposiciones de los pacientes, no se considera una enfermedad de transmisión sexual, porque la, la, no es la única vía de, de contagio, ¿no? El, la, la, el, no hay una necesidad de tener relaciones sexuales para transmitir la enfermedad. Entonces eso es algo muy importante a considerar. Bien, doctor, tenemos una consulta. Nos dicen si existe algún protocolo actual para la definición operacional de los casos de la viruela del mono en el país. Sí, se han esbozado este, diferentes protocolos para tratar de, eh, digamos, tener una, una aproximación clínica sobre qué paciente pudiera estar este, teniendo o no viruela del mono ¿no? y según eso pedir los exámenes correspondientes. Sin embargo, eh, debemos aprender una cosa, o creo que estamos aprendiendo una cosa que también hemos aprendido con el COVID, ¿no? Estamos frente a, emer a infecciones emergentes de naturaleza diferente a las que nosotros conocíamos eh, hasta hace unos años. Por lo tanto, estas infecciones, como la viruela del mono, eh, se convierten en enfermedades que empezamos a aprender en el camino. O sea, no tenemos nada. Escrito ya, lo que, se, lo que se describía antes eran sobre brotes muy pequeños, eh, prácticamente eh, fácilmente localizables y controlables. Ahora no, estamos frente a una enfermedad totalmente diferente y conforme vamos eh, reuniendo evidencia, estamos eh, dándonos cuenta que la infección eh, tiene manifestaciones clínicas totalmente sorprendentes. Eh, lo que nosotros eh, consideramos es que el, el paciente se llenaba pues, de lesiones dérmicas, ¿no? Tenía miles de lesiones dérmicas como la viruela. Eso es falso. Cuando estamos revisando las series de, publicadas en la literatura médica, vemos que incluso un buen porcentaje de pacientes no tienen más de 10 lesiones en todo el cuerpo. Y muchas veces son localizadas en las áreas este, alrededor de los contactos sexuales, ¿no? Eh, pueden ser este, perianales, pueden ser peribucales o pueden ser en manos o en pies, ¿no? De tal manera que este, a veces la aparición de una o, o muy pocas lesiones eh, frente a un tipo de conducta sexual, sexual también deberíamos, eh, alert, deberíamos de estar alerta sobre la implicancia de la posibilidad de estar frente a un contacto o un paciente que tiene la enfermedad. Esto debe activar los protocolos importantes que significa básicamente la toma de muestras de las zonas de las lesiones. Actualmente el Ministerio de Salud ha habilitado la línea 113, la opción 6, para eh, llamar en caso, de alguna, en caso de tener sospecha de estar padeciendo de la infección por la viruela del mono. Bien, doctor, nos consultan si tiene que haber solución de continuidad en la persona que adquiere esta enfermedad. No, no le entendí bien, si hay solución de continuidad. Sí, le repito la pregunta. Nos ponen, ¿tiene que haber solución de continuidad en la persona que adquiera la enfermedad? Uh, probablemente, no, no, no estoy muy claro en lo que ha querido decir, pero probablemente está hablando sobre las lesiones dérmicas, que en efecto al tener lesiones significa una solución de continuidad en la permeabilidad de la piel. Las la lesiones generalmente tienen algunos estadios, ¿no? Empiezan como como máculas, o sea, puntitos rojos, pasan a ser pápulas, o sea, unos puntitos rojos más elevados, se vuelven vesículas, o sea, estos puntitos se llenan de, de líquido, de ahí se transforman en pústulas, que son como vesículas, pero llenas como un material medio purulento, turbio, y de ahí se forma, eh, se abre la, la, la pústula y se forma, se pasa un estado de costrificación, este, este paso eh, crea soluciones continuas en la piel y la posibilidad de infecciones secundarias eh, por la entrada de gérmenes diferentes, ¿no? de bacterias, y pueden producir infecciones importantes. Esa es una de las primeras causas de morbilidad en estos pacientes. ¿no? La, el, el, la ocurrencia de la infección viral puede producir morbilidad, o sea, complejidad o, o complicidad de la, de la infección, no solamente por el mismo virus, sino por otras infecciones subyacentes o que ocurren después, o estados subyacentes que ocurren en estos pacientes que se infectan con la viruela del mono. De acuerdo, doctor. Doctor, ¿y cuáles son los grupos de riesgo? En este caso, eh, estamos viendo que en su mayoría la viruela del mono está afectando a, a los hombres. Sí, en todas las series lo que se ha publicado básicamente es que la población prioritariamente afectada... Primero es una población joven, ¿no? Según las series va entre los 20 y los 50 años, ¿no? Eh, con una media que es muy parecida en todas las series, ¿no? Alrededor de los 30 y tantos años. Lo vemos en las series publicadas afuera, como en las series publicadas también en el Hospital Luisa, tiene un buen número de, de casos publicados y vemos que la, la media de la edad de los pacientes que sufren esto está alrededor de los 30 y tantos años, ¿no? 33, 34 años. Eso eh, puede estar de la mano con la con, con el hecho de que son personas eh, sexualmente activas, pero también puede estar eh, de la mano eh, con la posibilidad de que los que por la edad hemos sido vacunados en la infancia tengamos cierta protección de la vacuna contra la viruela humana sobre esta sobre esta nueva viruela, ¿no? Pero eh, además de la edad, los grupos de riesgo, generalmente son hombres que tienen sexo con hombres sean bisexuales o homo, homosexuales, ¿no? Y esto probablemente también se ha dado en algunas costumbres que tienen relación al la, frecuentar las saunas, al compartir algunas toallas o implementos de uso personal o incluso de llevar alguna actividad de corte sexual a estos lugares y que por lo, por lo tanto se infectan por el contacto de lesiones de otras personas que ya han estado, han estado previamente infectadas, ¿no? Esa es la gran mayoría de casos, ¿no? De tal manera que la mayoría son hombres, eh, realmente es un 5% de mujeres, también se han presentado casos en niños, y también dentro de los grupos este, afectados, en los mayores, también hay alguna pequeña proporción de gente que sí refería haber tenido eh, vacunación contra viruela en su infancia. Además de esto, se ha visto una alta prevalencia de, de todo lo que les he dicho, de personas que están con infección por VIH. O sea, eh, no por la infección, sino porque incluso son personas con VIH que han estado bajo tratamiento adecuado con un buen nivel de CD4 y con una carga viral no detectable. De tal manera que no es la inmunodeficiencia del VIH, sino más bien la conducta de, del comportamiento de estas personas que pueden haber, este, haber acarreado una mayor probabilidad de eh, infectarse con esta infección, ¿no? Doctor, nos consultan cuándo podría darse de alta el paciente. Eh, no, no leí cuándo podría darse de alta. No puedo eh, oír bien la pregunta, pero creo que se, se refiere a cuándo podría darse de alta el paciente. Bueno, miren, toda la enfermedad. Transcurre bajo ciertos periodos. ¿no? Eh, por lo general, el, hay un periodo de incubación que puede variar de uno a cinco días, en donde la persona no, prácticamente no siente nada. Y después empieza un periodo febril, que también puede ser de uno a tres días. Febril, eh, con mucho malestar. Generalmente eh, hay crecimiento de ganglios eh, en las zonas afectadas. No es un crecimiento ganglionar eh, general, sino solamente en las zonas más afectadas. Eh, fiebre, dolor de cabeza, para después, eh, realmente al segundo o tercer día, empezar la erupción. Esta erupción, bajo todas las eh, secuencias que les he mencionado, de, de máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras, más o menos duran dos semanas, de dos a tres semanas. Tal manera que el paciente durante todo ese periodo puede contagiar. ¿Cuándo deja de contagiar? Cuando se le cae la última costra. Cuando ya se cae la última costra, debajo de la costra, aparece una piel sana. Ese es el punto en donde ya no contagia y se le, se le puede eh, levantar la, el aislamiento. ¿no? Eso es una cosa muy importante porque eh, el contagio, miren, es muy prolongado, cerca de tres semanas. ¿no? El, el, el tiempo de contagio. ¿no? Bien, doctor. Doctor, nos consultan si se podría tener casos positivos asintomáticos y si se podría transmitir a través del sudor. No se ha mostrado que sea a través del sudor. O sea, lo que sí no se ha mostrado, por ejemplo, es que haya transmisión a través de la piel no infectada. O sea, eh, tiene que haber lesiones, ¿no? Eh, y si hay lesiones, pues eh, ahí está la posibilidad de transmitir. Eh, formas asintomáticas no se han descrito. Pudiera haberlas, ¿no? Pudiera haberlas como toda infección, este, digamos, de formas asintomáticas totalmente y hay formas que pueden llegar a la muerte, pero no se han descrito formas asintomáticas. Lo que pudiera ser es que pueden haber lesiones que puedan ser confundidas con otras cosas. Por ejemplo, eh, como estas personas también en la serie se, se les asocia a la presencia de otra infección este, de transmisión sexual, pudiera ser que una lesión por chancro, por sífilis, pueda ser, o sea, una lesión que aparenta ser una sífilis, pueda ser confundida y realmente se trate de una viruela del mono. O, o lesiones herpéticas, también eh, herpes simples, pueden ser confundidas, como viruela el mono, y algunas veces lesiones este, amidalianas profundas, eh, con incluso dolor intenso de garganta, pueden ser, pueden ser confundidas con otras enfermedades. Entonces, eh, por eso la alta sospecha mediante el, el interrogatorio es muy importante, ¿no? Pero de que se escriban formas asintomáticas no. Por lo menos no, no, no se han descrito en la literatura, ¿no? Doctor, nos consultan también si, qué pasaría si una gestante tendría eh, la viruela del mono. Sí, eh, esa es una condición muy especial, ¿no? Y, y esa es una de las condiciones por las cuales se, 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 se presume que debería recibir tratamiento antiviral, ¿no? Eh, hay la posibilidad, dependiendo en qué estadio esté, eh, de que pueda su hijo también contra la infección, ¿no? Es una cosa muy, muy, muy rara, ¿no? o sea, hay pocos casos documentados, pero realmente el embarazo es una situación de riesgo, ¿no? Bien, doctor. Doctor Eduardo, nos preguntan si es que la vacuna de la varicela protegería de alguna manera. No, la vacuna de varicela no, 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 ningún, ningún, no, no juega ningún papel en este caso. Probablemente han, han hablado sobre la vacuna de la viruela, ¿no? Eh, la vacuna de la viruela se dejó de poner más o menos en, en los años 70. De tal manera que los, los que tenemos más de 50 años probablemente sí hemos sido vacunados de, de niños, ¿no? Entonces, eh, por eso también, como explicaba al inicio, en las series no se ven pacientes por encima... Muy ocasionalmente por eh, pacientes eh, por encima de los 50 años, ¿no? También se escriben, pero muy, muy ocasional. De manera que lo que se presume es que la, eh, y podría ser cierto, que la vacuna contra la viruela que recibimos en nuestra infancia, eh, para los que hemos nacido antes del año 70, eh, podría protegernos, ¿no? Podría protegernos contra este, esta infección. Sin embargo, repito, han habido series donde también este, se escriben pacientes con viruela del mono que dicen haber sido vacunados o mencionan haber sido vacunados contra viruela en la infancia. Esto podría representar dos cosas, ¿no? Uno de es que con el tiempo eh, la protección de la vacuna contra viruela va perdiendo eficacia y dos de que esa eficacia puede perderse bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad inmunodeficiente eh, ya por encima de los 50 años, eh, bueno, cualquier vacuna que ha recibido probablemente ya no sea tan eficiente, ¿no? La memoria inmunológica se va perdiendo. De tal manera que esta vacuna puede, puede dar protección parcial en la mayoría de los casos. Eh, hay vacunas que se han desarrollado, que se han desarrollado para eh, justamente eh, viruela del mono, eh, porque ya hay una evidencia, en, no estamos hablando de la viruela del mono actual, sino la viruela del mono ocasional, que era antiguamente en los años anteriores a, esta, a este brote, donde se vio pues de que eh, era necesario proteger o, o producir algún tipo de vacuna contra viruela, contra viruela. Entonces eh, lo que pasa es que la, la antigua vi, vacuna contra viruela siempre tenía efectos colaterales muy severos a veces, ¿no? Entonces se, se empezó a investigar y se crearon dos vacunas contra viruela del, del mono. ¿no? Una es la Invanex, que es eh, producida por Bavarian Nordics, es una casa. Y esta es una va vacuna que es la que está actualmente eh, siendo comprada por algunos gobiernos para este, proteger contra viruela del mono. ¿no? Esta vacuna se debe dar en, por lo general, se, se dice en una o en dos dosis. Eh, no tiene tantos efectos co colaterales, es un virus este, atenuado, no replicante. Y hay otra que es la, este, la Invamune, que es conocida también, también como ACAM 2000. En este caso sí se da en, en una sola dosis, eh, y ambas, pero, pero tienen, esta última tiene el inconveniente que no debe ser puesta en pacientes este, con una eficiencia porque puede reproducir la enfermedad, puede tener efectos importantes de manera que la que más se está preconizando el uso es la la primera la Ibanex, o Gineus, también se llama como Gineus, y ambas vacunas eh, pueden otorgar una protección del 85 por ciento o sea tampoco no es este no es muy grande la protección lo que pasa es que todas estas vacunas si bien están desarrolladas para la viruela del mono este como la conocíamos esta viruela del mono está planteando eh, un desafío importante porque definitivamente ya se están hablando, investigando sobre cuántas mutaciones debe tener sobre, la, sobre los virus conocidos anteriormente. La viruela del mono se conocía como dos orígenes, uno que era el Congo, es el África Central, y que era una enfermedad muy severa, y otra es la viruela, eh, la viruela del, del, del occidente, ¿no? del, del África Occidental. Que se le llama clado 2, 2, Clado 2, el otro es Clado 1. Este Clado 2 de la, del África Occidental es la que parece ser se ha expandido al resto del mundo, pero debe haber tenido alguna mutación. No sabemos si estas vacunas protegen igual o cuánto tiempo pueden proteger contra el virus del mono. Realmente es una enfermedad nueva, es un virus que nos parecía antiguo, pero que está comportándose de una manera totalmente diferente. Así que muchas de estas preguntas que ahora nos, este, nos traen a la mente, eh, pueden tener una respuesta hoy y de repente mañana nos contrastamos con una realidad totalmente diferente, ¿no? Eh, estamos aprendiendo en el camino, igual como lo que se decía en COVID al inicio, ¿no? Estamos aprendiendo, esta es una, una situación totalmente nueva para todo el mundo. Así es, doctor. Nos comentan ahora de una casuística, nos dicen, he tenido un paciente sin cuadro prodrómico e incluso la fiebre fue después del exantema y otro paciente en etapa final con única lesión y resto de la piel regenerada, pero el examen resultó negativo. Sí, bueno, acá es importante que el diagnóstico básicamente está por el, el examen de la, de, de la superficie eh, infectante, ¿no? O sea, de, de la pústula o de la, de, de la costra, ¿no? Y eso se hace mediante un hisopado y y eso se debe hacer bajo la técnica de la, de la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. A veces también se estima que... Si hay lesiones faringeas, eh, se puede hacer un hisopado de la faringe, o si hay lesiones eh, del recto, produciendo una proptitis, que puede ser muy severa, también se puede hacer un hisopado del recto, ¿no? Toc tocando las mucosas, ¿no? Tanto rectales como las mucosas faringeas. Si hay más de una lesión, hay que hacer más de un isopado. Eso es lo que, se, lo que se estima. Lo importante de todo esto es que sin el PCR eh, no podemos tener el diagnóstico de enfermedad. ¿no? Lamentablemente no podemos tener el diagnóstico. Se puede haber parecido, puede haber sido. Si, si ha tenido el contacto con alguien que sí fue eh, diagnosticado, de repente sí lo es, pero no podemos tener la certeza. Y lo importante de esto es que este, el PCR es un examen que lógicamente es un poco fino de hacerlo, es un poco sofisticado, pero la gran ventaja es que ahora hay muchos laboratorios que están haciendo PCR por, por el mismo COVID. Entonces, este, yo creo que el gobierno debería liberar un poquito la posibilidad de hacer PCR en, lo, en los laboratorios particulares. Me parece que está haciendo el mismo error de los inicios de la epidemia, donde solamente el gobierno hacía los PCRs y entonces no hacía, no hacía todos. Este, debería liberar esta prueba para que los laboratorios particulares lo puedan hacer también, ¿no? Bien, doctor, y justamente, eh, ya que usted lo menciona, nos consultan ahora cuáles son los exámenes, ¿no?, para realizar el diagnóstico contra esta enfermedad. Sí, básicamente, como digo, es el PCR, ¿no? Sin PCR es difícil, se puede tener la sospecha, pero no la certeza el Número de lesiones es, es este, es, eh, es variable, pero además hay que tener más o menos la, el dato epidemiológico, ¿no?, también es importante, ¿no? Porque tampoco no se trata de desesperarse y pedirles a todos PCR, pero el dato epidemiológico de haber tenido contacto con alguien este, también que ha tenido la enfermedad, o de tener un comportamiento sexual más o menos como el que se estila en, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Ahora, lo importante también es que este, esto no es una enfermedad homosexuales, por favor, eso sí hay que tener muy en claro, ¿no? Esta es una enfermedad que le puede dar a cualquiera. Lo que pasa es que, eh, digamos, algún, algún grupo homosexual tiene un comportamiento que hace fácil el contagio, ¿no? Pero esto es como el día de mañana descubrimos que comer hamburguesas este, puede producir una enfermedad y resulta que los, los homosexuales son el 95% de los que comen hamburguesas, entonces esto es enfermedad de homosexuales. No es así, ¿no es cierto? Es para el que come esas hamburguesas. Un 5% no será homosexual. Y también habrá un gran número de homosexuales que no, no comen hamburguesas, entonces no se exponen. Entonces, no hay que estigmatizar la enfermedad, hay que enfrentarla tal como es, hay que evitar las conductas de riesgo, hay que hacer mucha comunicación a la población para que sepa dónde está la posibilidad y, sobre todo, entrenar a las personas y educarlas para que se aíslen, comuniquen su, su, su condición sean diagnosticadas y sean aisladas eficientemente, porque si van a ir a su, a su casa y, y hay 10 personas que, que conviven con, con ellos en dos habitaciones, eh, no va a haber pues aislamiento y la enfermedad se va a, a transmitir más fácilmente, ¿no? Bien, así es, doctor. Invitamos a todo el público que se está conectando, sumándose a esa transmisión en vivo acerca de la viruela del mono, a que continúen enviándonos preguntas para que si el doctor Eduardo pueda seguir absorbiendo. Bien, seguimos con las preguntas, doctor. Nos consultan si los niños realizan el mismo cuadro clínico respecto a esta enfermedad. Sí, pero generalmente con menos lesiones, ¿no? Es un, es un cuadro más benigno, ¿no? Y los niños también supuestamente podrían ser focos de, de inmunización, ¿no? Ahora esta inmunización eh, donde se está planteando, donde se está este, implementando, no es una inmunización masiva, ¿eh? no es este, ahora yo me voy y me pongo mi vacuna, no, no, es solamente para los grupos de riesgo, ¿no? O sea, para los que tienen algún tipo de actividad de este tipo, ¿no? Sobre todo la promiscuidad sexual, pues es nuevamente el foco de, de, de preocupación, ¿no? La promiscuidad y, y la, el crowding, ¿no? O sea, la sobreexposición, la, la, las personas muy apiñadas, el apiñamiento ¿no? social, eso es importante, ¿no? De acuerdo, doctor Eduardo. Nos preguntan cuál es el manejo inicial sobre esta enfermedad. Sí, lo, lo primero es tratar de identificar que lo, si es, ¿no? O sea, eso es lo primero, ¿no? Pensar si es, acudir a un centro de salud para que sea identificado, llamar al 113, opción 6, para obtener el mejor consejo. Y una vez identificado, realmente es una, esta es una enfermedad autolimitada, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Autolimitada, solo necesita bastante líquido, control de fiebre, temperatura, aislamiento, es lo, muy, es lo más importante probablemente este cambiar su ropa de cama lavarlas a 60 grados este no compartir toallas no compartir este nada de lo que sea fácilmente como superficie contaminante no o hacer un lavado ex, exhaustivo de enseres domésticos platos cubiertos este, mucho aseo en el baño lavarse frecuentemente las manos eso es importante no estar alerto a complicaciones cuáles pueden ser las complicaciones uno, este, oftalmitis, ¿no? eh, queratitis, infecciones que pueden saltar al ojo. Es muy importante no agarrarse los ojos, ¿no? porque las lesiones pueden, pueden compl compl complicar el ojo y pueden oc ocasionar ceguera. Eso es importante, no pues simplemente por contagio mano-ojo. Mano es número uno. Número dos, saber que también pueden haber otras complicaciones importantes como encefalitis o el mismo virus. Ahora, esto es muy inusual, solamente en 1% de los casos, pero pueden producir la muerte. Entonces, es importante siempre estar comunicado con el paciente, ¿no? Para que día a día nos cuente sus problemas. Neumonía también se, se escribe, pero también es, es muy bajo. Y sobre todo puede haber, lo que más se escribe son infecciones o sobreinfecciones de las lesiones, ¿no? Eh, que pueden producir celulitis o abscesos, y eso eh, necesariamente requiere medicación antibiótica y a veces antibióticos por vía endovenosa. Igualmente, eh, cuando hay proctitis, el olor es muy intenso, muchas veces se requiere también medicación analgésica endovenosa. Y si hay compromiso de garganta, eso puede originar náuseas, vómitos, imposibilidad de comer. Eso también de repente necesita una hospitalización para una hidratación endovenosa adecuada, ¿no? Eso es lo más importante. Doctor, ¿y cuáles son los criterios de gravedad? Bueno, básicamente eso, ¿no? Uno de eh, que pueda producirse sepsis, cuadro de sepsis, o sea, septicemia, eh, básicamente por infecciones, este, punto de partida de la piel, eh, cuando haya deshidratación importante, porque la persona no puede comer. O cuando haya dolor importante, eh, sobre todo a nivel este, rectal, ¿no? Por la protitis importante. Estos confusionales que pueden ser secundarios a eh, encefalitis por el virus, ¿no? Que es inusual, muy inusual. Bien, doctor. Doctor, nos preguntan qué medidas de protección se podría tener en el transporte público. Bueno, eh, en el transporte público eso es importante, ¿no? Porque, a ver. Cuando detectamos a alguien con viruela del mono, le decimos, vaya usted a su casa y ahí les Esa persona va a tomar un, un micro, un, un taxi, algo. No, no creo, en la gran mayoría de casos, no se va a ir en su movilidad, ¿no es cierto? Entonces, eh, es cierto, si esta es una enfermedad que se transmite por superficies, eh, la superficie puede estar contaminada. ¿no es cierto? Alguien que se usa un transporte público puede contaminar superficies. Entonces, ahí viene de sobremanera la importancia de lavarse las manos, ¿no? Lavarse las manos, este, después antes, o sea, al llegar a casa, el, el aseo de manos es importantísimo, ¿no? Eh, lo que habría que hacer, pues, bueno, dependiendo de las lesiones, ¿no? También, ¿no? Pero es cierto, una lesión en una parte del cuerpo, la persona puede agarrarse la, la, la parte, la lesión, y después transmitir la otra superficie, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? La, el, el adecuado lavado de manos. Doctor, nos consultan en los análisis de laboratorio qué indicaría un cuadro severo. Bueno, en los análisis de laboratorio, sobre todo, si es que estaban pensando en sepsis o la elevación de los glóbulos blancos, una leucocitosis, deviación izquierda y presencia de remuneraciones tóxicas en la sangre. Este, y una velocidad de segmentación, más que todo un factor, eh, una proteína ser reactiva muy elevada, ¿no? Que significaría que hay un compromiso probablemente bacteriano secundario, ¿no? Ahora, ese análisis es totalmente, digamos, es auxiliar, ¿no? O sea, lo más sí. importante es ver la lesión. O sea, yo creo que una celulitis eh, a punto de partida de lesiones térmicas es claramente diagnosticada en forma clínica, ¿no? Los análisis son acompañantes, ¿no? Simplemente para ver cómo evoluciona. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento a seguir sobre la viruela del mono? Bueno, eh, no hay un tratamiento específico. En nuestro medio no hay vacunas. Eh, básicamente se están comprando en Estados Unidos, en Canadá, eh, probablemente en Europa. Ya están en España, están empezando a usarlas. Y a nivel de medicación tampoco hay en el Perú y en realidad este, esta medicación debe ser restringida a las personas mucho, o sea, las más graves, no, las más graves o a, a las que pueden complicarse con mayor probabilidad porque tienen alguna enfermedad subyacente. Pero a, a nivel internacional se han trabajado en dos medicamentos, uno es el tecovirinat y el otro es el cidofovir, no. El tecovirinat ahí en pastillas y también en formulación endovenosa y el cidofovir ahí endovenoso y también en forma tópica, no. Eh, estas son medicaciones que tampoco no tienen eh, un 100% de seguridad, porque nuevamente, repito, estamos ante una enfermedad nueva y entonces lo que se estima es que debe, por lo menos en el tecovirinidad, debe recibir este 14 días de tratamiento, ¿no? Y como en toda enfermedad viral, cuanto antes se inicie, es mejor, ¿no? Pero no hay en nuestro medio, así que eh, yo creo que para nuestro país y nuestros países de América Latina. En realidad lo mejor es la prevención, ¿no? Eh, sobre todo evitando eh, conductas promiscuas y compartir este eh, eh, ropa de cama, ropa que, que esté en contacto con, corporal, ¿no? Y obviamente diagnosticando y aislando los casos, eso es lo más importante. Bien, doctor. Y ya para finalizar... Eh, la transmisión en vivo, coméntenos cuáles son sus recomendaciones que desea usted compartir con todo nuestro público conectado. Bueno, eh, primero no hay que estigmatizar la enfermedad, no hay, no, hay que, digamos, no hay que despreciar a las personas que lo padecen, porque cuando nosotros estigmatizamos a los que padecen es la primera, la primera causa que se cumple para que la persona no, no indique su condición. Y si oculta su condición, es, es una persona que no se le va a dar el tratamiento adecuado, no se le va a aislar este, en forma efectiva, y va a ser un foco de contagio para las demás personas, ¿no? De tal manera que esto no es una condición para estigmatizar a la persona, sino para ayudarla. Todos tenemos que poner nuestro hombro, todos tenemos que estar conscientes de que esta es una infección que depende de todos nosotros, su control, ¿no? En el país, efectivamente, ahorita hay más de 800 casos. El primer caso fue el 26 de junio y esta infección ha corrido rápidamente ¿no? en nuestro país. Claro, no tanto al volumen de otros países, pero si nosotros consideramos la, 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 la tasa de contagio diaria por millón de habitantes, tenemos la tercera tasa de contagio a nivel mundial. De tal manera que eh, lo que nos debemos preguntar es si es que... ¿Los demás países están notificando con, tanto como nosotros o de repente hay algo en nuestro comportamiento como sociedad que está haciendo que esto se, este, se disemine muy rápidamente? ¿no? Por lo tanto, estaría de todos, hay que estar pendientes de todo y buscar ayuda, ni bien se pueda buscar ayuda. Así es, doctor Eduardo. Doctor, tenemos una última pregunta. Nos dicen, ¿cuánto duraría el virus en superficies? Ah, bueno, eso es algo que no, no, no he podido ubicar la exacta respuesta, pero en general los viruses necesitan de, del ser vivo, ¿no? Para reproducirse, por de tal manera que los viruses, a diferencia de las bacterias, las bacterias tienen la capacidad de que tienen una bacteria, pero una pared muy fuerte y muchas de esas algunas de esas bacterias se pueden transformar en esporas. Y las esporas son formas muy resistentes al medio ambiente y pueden durar años. Pero los virus necesitan de, unas, de, un, de una célula viva para poder multiplicarse. De tal manera que la mayoría de los virus eh, mueren en, en situaciones, este, digamos, sin vida. vida sí, Si una célula viva muere muy rápidamente, ¿no? En la mayoría mueren pues, eh, al día o a los dos días. Ahora. Mueren que sí, todo, pero la, la población activa, viral, se va muriendo conforme no va encontrando una célula viva que no pueda replicarse en, en el transcurso de horas. ¿no? Cada cierto tiempo los virus van disminuyendo en, en capacidad y en número de virus activos. ¿no? Ahora, cualquier, cualquier material de, de limpieza es ávila es, es, es capaz de neutralizar todos los virus. ¿no? Estas eh, fórmulas de lejía o de hipoclorito de sodio. Limpian la superficie de manera muy efectiva, ¿no? O sea, no es, no es que sea un virus, un supervirus, ¿no? Tampoco, o sea, no hay problemas en ese sentido. Excelente, doctor Eduardo. Muchísimas gracias por su tiempo y por todas las consultas que usted ha suelto respecto a la viruela del mono, doctor. No, al contrario, gracias a ustedes y encantado de poder conversar este, en alguna otra oportunidad. Buenas tardes. Así es, doctor. También agradecemos a todo el público que nos ha acompañado desde el comienzo hasta el final para estar más informados sobre esta enfermedad ¿no? que ya está muy frecuente y con casos que se están propagando rápidamente en nuestro país. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube como CMP Lima. Y eso sería todo con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles en el mismo horario a las 4 de la tarde. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Gracias con todos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.